Amigos, buenos días, bienvenidos al reporte del clima. Vamos a comenzar con la ciudad de Navojoa, condiciones de cielo totalmente despejadas domingo y lunes. Los valores de temperatura en Ciudad Obregón estarán variando desde los 8 hasta alcanzar un registro máximo de 36 grados centígrados. Las condiciones de cielo sobre el puerto de Guaymas estarán cambiando de parcialmente nublado a totalmente despejado y la temperatura estará descendiendo hasta alcanzar una temperatura de 15 grados. Ya sobre nuestra capital, 3 días consecutivos podremos disfrutar de un cielo totalmente soleado. En la imagen que nos envía satélite, el frente frío número 52 continúa desplazándose sobre el norte y el noreste del país. Este sistema en esta ocasión se está extendiendo hacia el oriente mexicano, alcanzando a llegar al estado de Veracruz. Esto estará manteniendo un ligero descenso en las temperaturas únicamente en horarios nocturnos y las primeras horas del día sobre dichas entidades. Además, esto viene acompañado con vientos, los cuales podrían superar los 60 kilómetros por hora. En otra información, la entrada de humedad proveniente de ambos litorales estará generando nublados y lluvias aisladas para el sur del país, mientras que una circulación anticiclónica, la cual predomina en gran parte de la República Mexicana, estará generando ambiente de cálido a caluroso en el transcurso del día. En estos momentos, nuestra capital registra 13 grados centígrados y una condición de cielo mayormente soleada. ¿Qué les parece si damos un breve recorrido a lo largo y ancho del país? Vamos a comenzar con Chihuahua, registra 8 grados. Esta mañana Durango amanece con 9 grados centígrados y ya sobre el occidente, Morelia, Michoacán registra 11 grados, Guadalajara, Jalisco 13 grados centígrados. Como podemos apreciar, están predominando condiciones de cielo mayormente despejadas sobre el occidente, igual para el sur del país, Villahermosa, Tabasco registra 27 grados, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 20 grados centígrados, al igual que Jalapa, y ya sobre la península de Yucatán, Chetumal registra 28 grados centígrados. Gracias por haberme acompañado. Yo soy Laura Elena Sada. Nos vemos la próxima.